llamo Rafael Aparicio García, soy especialista de cine. Vivo en taberna, tengo que cruzar todo el desierto hasta llegar al poblado donde yo trabajo. Y como yo no tengo coche, pues voy andando. Edu es un niño muy, muy agradable, muy cariñoso, y para mí lo es todo. Su profesora nos dijo que lo apuntáramos a teatro, que prometía y que le gustaba mucho. Edu no puede ir al teatro porque no tiene medios, no tiene forma de hacerlo. Él lo pasa mal y yo también. Me llamo José Blanquez Blanquez, me dedico a domar caballos, sobre todo de enganche, que es lo que más me gusta, es mi pasión. Este es un caballo que me hizo famoso a mí, que se llama Lebrés, que a mí me conoce todo el mundo por el Lebrés, un caballo que me dio mucho nombre. Vino un rejonador y me firmaba un talón en blanco por el caballo y le dije que se perdiera. Por culpa de no tener un coche, pues llevo más de un mes sin enganchar a caballo. Almería es una provincia que tiene muchos pueblos. Son pueblos que están en la sierra, son pueblos que están, pues, bastante mal comunicados. Guapo, va bonito, venga, vamos. Ven acá, y ven acá, bonito, ven, tanto tiempo sin vernos, ven acá, hombre. Me podría faltar para un plato de comida, pero para un caballo que comer no me podría faltar en la vida. Pero arriba, que se te vea, porque si no el público no te ve la mirada. ¿Y tú qué le dijiste? Que se equivocaba. Muy bien. Para mí los caballos es mi vida, es mi mundo. Yo desde que yo creo que nací debajo de una yegua, porque desde que tengo uso de razón, me han gustado los caballos, siempre. El teatro es mi vida. Yo sueño con ser actor. En este pueblo no hay sitio para los dos. Eso es lo que dijo el forastero nada más entrar. ¿Y sabéis lo que le respondí? Que se equivocaba. Porque en mi pueblo sí hay sitio para los dos y para toda la gente que quiera venir. Por eso, forastero, eres bienvenido tú y toda la gente que quiera. ¡Bien! ¡Bueno va, bueno va, bueno va! ¡Ve, ve, ve, ve! Para mí la vida sin caballo sería... No sé, a lo mejor no sería ni vida. Es que no me la puedo ni imaginar. Después de rodar 15 o 16 horas, sí que es verdad que te encuentro un poco cansado. Hay que hacerlo y no queda otra que tenés que ir andando.